Miren esta historia que es digna de un guion de Hollywood, pero no. ¿Se acuerdan ustedes del asesinato del hermano del jefe del régimen de Corea del Norte? Pues según señala The Wall Street Journal, resultó ser informante de la CIA. Mucho se especuló sobre la muerte del hermano mayor del jefe del régimen norcoreano Kim Jong-nam, asesinado en el año 2017 en Malasia. Citando una fuente anónima con conocimiento del asunto, The Wall Street Journal asegura que hubo un nexo entre Kim Jong-nam y la CIA. Aseguró que muchos detalles de su relación con la agencia aún no están claros. Cuando Kim Jong-nam viajó en febrero de 2017 a Malasia, fue asesinado. Habría viajado a reunirse con un contacto de la CIA. En febrero de ese año, dos mujeres fueron acusadas de envenenar con un agente tóxico a Kim Jong-nam, quien fue atacado en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Las mujeres fueron acusadas de poner en su cara un agente considerado un arma química. Sin embargo, fueron dejadas en libertad una en marzo y la otra en mayo de este año. Algunos exfuncionarios de Estados Unidos no están de acuerdo con la versión publicada por The Wall Street Journal. Sostienen que Kim Jong-nam había vivido fuera de Corea del Norte durante varios años y que no tenía una base de poder conocida en Pyongyang, por lo que sería poco probable que tuviera mucha información sobre el funcionamiento interno del régimen. La fuente anónima citada señala también que Kim Jong-nam al parecer tenía también contacto con otros servicios de inteligencia, posiblemente en China.